Hola a todos y todas, me gustaría daros la bienvenida a este nuevo vídeo de Alfa Z donde vamos a presentar un producto muy especial, Eufonia, un mezclador profesional para DJs rotatorio de 4 canales que garantiza una experiencia a la hora de mezclar nunca vista antes. Tras más de 30 años en el mundo de la innovación y el desarrollo de audio, hemos decidido rendir tributo al mundo de los mezcladores rotatorios, conocidos por su única calidad de sonido y su versatilidad a la hora de pinchar, lo que te permitirá utilizarlo como si fuese una extensión de tu cuerpo o un instrumento musical. Esta nueva Eufonia ofrece una experiencia musical sin precedentes en el mundo del DJ, combinando lo mejor de la claridad del mundo digital con el carácter y la riqueza del mundo analógico. Este sonido único se consigue gracias a un transformador co-desarrollado con Rapper Nif Designs que enfatiza los armónicos de tu música, consiguiendo un sonido potente y pulido. Las frecuencias graves, tales como bombo y bajo, sonarán estables y con garra, mientras que los medios, como instrumentos o vocales, tendrán más presencia y brillo. Todo ello mientras tus agudos suenan suaves y naturales. Este transformador rompe la barrera entre el desarrollo de sonido moderno y vintage, haciendo que mezclar sea una tarea fluida y sencilla. Verás que diferentes temas, por muy diversos que sean, sonarán como una única pieza musical en Eufonia. Una vez te hayas enamorado de su sonido, verás que esto es solo la punta del iceberg de Eufonia, ya que cuenta con unos controles rotatorios rediseñados para un confort y control total. Cuenta también con Zenefx, un isolator de 3 bandas de nueva generación con una nueva función Boost Zen para enviar ese aumento de frecuencias a los efectos, un nuevo display llamado Energy Visualizer y mucho más. Vamos a ver qué nos ofrece. Eufonia se divide en diferentes secciones. Vemos la zona central con los canales, el isolator en la parte superior, el Energy Visualizer y los Zenefx. Comenzando por la zona de los canales, verás que una vez toques los controles rotatorios de Eufonia no querrás dejarlos ir. Se han diseñado en un largo proceso de testing y desarrollo, consiguiendo que el mezclador sea parte de tu cuerpo. Tras extensos estudios, el tamaño se ha escogido cuidadosamente junto al material que recubre el knob, ofreciendo una resistencia óptima y un tacto agradable. Estos knobs cuentan con una tecnología única de resistencia variable, ya que cuando lo mueves suavemente para afinar tu mezcla, verás que el knob se siente más pesado, mientras que si lo mueves rápidamente para mezclas impactantes, el knob se desliza fluidamente. Dentro del mezclador como tal, tenemos los controles normales de el input selector, una EQ de 3 bandas, control de ganancia y los nuevos Zenefx que nos permiten enviar señal a esta sección de aquí que veremos a continuación. Aparte de esto, tenemos los controles normales como microfonía, auriculares o booth, y contando también con ecualización de monitores. Vamos a echar un vistazo a los nuevos Zenefx. Una vez tenemos la canción subida, desde aquí podemos enviar señal a estos nuevos Zenefx y contamos con nuevos efectos. En primer lugar, vemos cosas nunca vistas antes como tape, echo o echo verb, y tenemos también controles de tempo con un nuevo knob rediseñado que verás que hace clic, sincronizándose automáticamente con el BPM que detecta la mesa, pero si utilizas otros efectos como la reverb, donde trabaja sin estas fracciones de beat, se desliza sin hacer ningún tipo de clic. También tenemos el control de parámetro que nos permite, por ejemplo, en la echo verb, digamos que balancear entre echo y reverb, o en el tape echo controla el feedback o la resonancia del filtro y el nivel de retorno. Vamos a echar un vistazo a estos efectos que tenemos. Primero tenemos el High Pass Filter, pudiendo aplicar desde estos Zenefx un filtro a nuestro track, controlando la resonancia desde el parámetro. El siguiente es el Delay. Aquí controlaremos el tempo, pongamos por ejemplo un cuarto, y aquí el feedback. Más feedback o menos, teniendo aquí el retorno que nos permite controlar ese volumen. El tape echo imita un eco de cinta, de manera que a medida que ampliamos este time, vemos cómo baja ese tono. Tenemos un nuevo echo verb muy interesante que combina echo con reverb, creando matices de alto interés. Tendremos la reverb tradicional y el shimmer, que es lo mismo con extra de armónicos, sonando mucho más espacial e interesante.
En Eufonia también podemos conectar un pedal de efectos externo y controlar con nuestro SendEffects la señal de dicho pedal. Vamos a hablar pues de la zona del isolator. Este nuevo isolator de tres bandas totalmente rediseñado ha ajustado sus frecuencias de crossover y la curva de dicho ecualizador para garantizar un sonido óptimo, controlando este sonido de manera sensorial como nunca antes habías podido hacer. Verás que los knobs, igual que en el canal principal, se han trabajado cuidadosamente para que la experiencia a la hora de controlar ese sonido sea totalmente gratificante. Podrás personalizar tu sonido a través de Boost Level, ya que puedes tener la opción de cero, de manera que el isolator solo recorta pero no aumenta. Podrás también trabajar en más 6 para tener un ajuste más tradicional, como este, o incluso en más 12 para efectos más drásticos y dramáticos en tu mezcla. Este isolator cuenta con una función nueva y maravillosa, que es este Boost Send, que nos permite enviar estas frecuencias que nosotros aumentamos a través del isolator al control de los efectos. Fijaos cómo, por ejemplo, tenemos este track sonando. Vamos a aplicar un tape echo a un tempo de un medio y nosotros podremos directamente activar el send en la frecuencia que queramos, por ejemplo los medios, y fijaos cómo enviaremos estos medios directamente al echo. También podemos, por ejemplo, por probar diferentes cosas, seleccionar un shimmer. Y fijaos cómo, vamos a poner esto en 6 para que se note más. Lo mismo con los agudos. Si nos vamos, por ejemplo, al 12. Fijaos cómo brillan esos hi-hats. Todo esto solo funciona con el aumento, de manera que podemos jugar con los graves recortando para trabajar como si de un instrumento musical se tratase. El trabajo en cero es también muy cómodo para los efectos, ya que nos permite trabajar con la botonería aunque dejemos el isolator hacia la derecha. Tú imagínate que estamos queriendo hacer una subida más compleja. Entonces podemos recortar desde aquí graves, aquí podemos subir y en vez de tener que recoger todos los knobs a la vez, podemos trabajar con los botones. Y como está en cero, no está aumentando ningún tipo de frecuencia. En la parte final vamos a hablar sobre este Energy Visualizer. Este nuevo display se conoce como Energy Visualizer ya que nos permite tener un mayor control visual sobre lo que está sucediendo en nuestro sonido. Fijaos cómo contamos con este nuevo medidor en forma de aguja tradicional, donde veremos claramente que cada aguja representa un canal. Si ponemos, por ejemplo, ahora otro track en el Deck 3, fijaos cómo a medida que subimos se combinan ambas agujas representando el máster con la línea blanca superior. Es recomendable en esta mesa trabajar en esta sección coloreada del Energy Visualizer, ya que es donde este transformador de Rapper Neve está afectando, enfatizando estos armónicos y garantizando un sonido todavía mejor. Aquí también, si nos fijamos, tenemos un analizador de espectro donde nos muestra en la zona coloreada este sonido que está saliendo a través del máster, contando también con la acción del isolator. Podremos tener un mayor control de cómo estamos afectando estas frecuencias, ya que si retiro, por ejemplo, los graves, fijaos cómo tenemos una línea superior que representa ese sonido antes de dicho isolator, mientras que este color relleno me muestra lo que está sonando realmente por el máster. De esta manera puedo ver las frecuencias que estoy quitando o puedo incluso ver las frecuencias que estoy aumentando. Si, por ejemplo, vamos a aumentar ahora en más 6, vemos que el espectro coloreado supera esta fina línea. Lo mismo con los efectos. Si tengo, por ejemplo, un tape echo bastante acentuado,
Fijaos cómo rellena toda esta frecuencia en medios. Aquí también vemos el BPM al que está afectando el mezclador. Vemos la señal del máster y podemos cambiar entre esta needle view o esta vista de aguja a través de este botón a la vista digital, la cual nos muestra un analizador de espectro más detallado y vemos los cuatro canales y la salida del máster simultáneamente. Rematando con esta mesa, tenemos esta conexión de Master Insert, donde, independientemente a los efectos externos, nos permitiría conectar también un módulo de efectos en el máster, tal como una RMX1000 de Pioneer DJ, por ejemplo. Vamos a echar un vistazo al panel trasero para ver todas las conexiones que nos ofrece Euphonia. En las conexiones de audio vemos el Send Return para el Master Insert, que activaríamos desde el panel superior, y tenemos también este envío externo para los send effects, que sustituiría los send effects internos que tenemos en la mesa. Aquí tenemos los cuatro canales con entradas de línea y fono respectivamente y las cuatro entradas digitales. También tendríamos una conexión combo para el micro, una salida alternativa en RCA que sirve tanto como rec como master out, el master principal en XLR y la salida en jack para el bus. También podemos conectar Euphonia a nuestro ordenador a través de este cable USB-C. Hasta aquí este nuevo vídeo sobre Euphonia, el nuevo mezclador profesional rotatorio de cuatro canales de Alpha Z. Sin duda no te dejará indiferente. Gracias.